Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más. Los grandes medios de comunicación occidentales se apoyan en supuestos expertos independientes para legitimar sus críticas y condenas a los gobiernos incómodos para Estados Unidos y la Unión Europea. Es el caso de Cuba y Venezuela, pero también de Rusia, Bielorrusia, Siria, Irán o China. Estos expertos, adscritos a centros de estudios internacionales, aportan una voz menos apasionada y por tanto más creíble que los llamados tertulianos. ¿Pero realmente son independientes? En absoluto. Si hacemos un repaso por los principales canales de televisión y grandes diarios de Europa, comprobamos que estos analistas responden a una única visión con diferentes matices, la que respalda las posiciones geoestratégicas de la Unión Europea y Estados Unidos. En los medios españoles la mayoría pertenecen a grandes think tanks controlados por los dos grandes partidos. Todos defienden posiciones e intereses de las grandes empresas multinacionales españolas, algunas de las cuales son su sostén económico y de la OTAN. Pero lo que no se había visto hasta ahora es que un grupo mediático cree su propio think tank para avalar con voces expertas las informaciones internacionales de sus diarios o canales de televisión. Es el caso del grupo Prisa. Su diario de cabecera, El País, apoya su información internacional con las opiniones presentadas como análisis independientes de investigadores de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE. Este think tank está presidido por el empresario Diego Hidalgo Schnur, ex ejecutivo del Banco Mundial y fundador y actual consejero del Grupo Prisa y de El País. FRIDE edita la revista norteamericana Foreign Policy en su edición española. Como anécdota que indica su línea política hacia Cuba, esta revista nombró como una de las 100 principales pensadoras globales a la bloguera cubana colaboradora del gobierno de Estados Unidos, Joanny Sánchez. El pasado 9 de marzo, El País publicaba un reportaje titulado «El peligroso efecto de las sanciones», cuya tesis es que los castigos y embargos de las potencias occidentales, entre ellos el bloqueo norteamericano a Cuba, que el diario define como «sanciones económicas al régimen castrista», son plenamente legítimos al ser medidas restrictivas permitidas por el derecho internacional, pero a la vez que son ineficientes porque no consiguen cambios democráticos e injustos por el sufrimiento civil que generan. El diario no distingue entre las sanciones aprobadas por Naciones Unidas y las impuestas unilateralmente por grandes potencias como Estados Unidos, otorgando a estas últimas una legitimidad velada como juez internacional sobre derechos humanos, y explica que el bloqueo a Cuba es la penitencia al régimen comunista de Fidel Castro por expropiar tierras y bienes a ciudadanos estadounidenses. Habría que recordar que la Revolución Cubana no expropió a simples ciudadanos estadounidenses, sino a terratenientes y a grandes empresas como la Cuban Telephone Company, la Cuba Electric Company, las petroleras Esso y Texaco o las agroindustrias Unit Fruit Company y Manati Sugar Company. A todas se les ofreció un acuerdo de compensación que nunca aceptaron. El País legitima las sanciones de Occidente con los argumentos de una batería de analistas ligados a la citada Fundación FRIDE. Daniel Keohane, su actual director de investigación, sostiene que las sanciones son un mal menor, ya que la otra opción es la guerra o la intervención militar en un país. Esta tesis, apunta el diario, es compartida por casi la totalidad de los expertos que han sido consultados. Lógico, cuando casi todos son de FRIDE, el centro de estudios ligado al grupo Prisa. Es el caso de Richard Jones, exdirector de FRIDE, que también es citado en el texto, o de Susan Gratius, que no es presentada como investigadora asociada de FRIDE, sino como experta en América Latina. Gratius es autora de numerosos artículos en contra de los procesos de cambio social en América Latina, especialmente contra Venezuela. El País también se apoya en las opiniones de Carlos Expósito, quien fue también investigador principal en la Fundación FRIDE.
En su condena a los países que supuestamente violan los derechos humanos, el país no dice una palabra sobre hipotéticas sanciones al gobierno de Estados Unidos, país con la mayor población carcelaria del mundo, cuyo ejército ha asesinado recientemente a miles de personas en la ocupación de varios países, que realiza sistemáticas ejecuciones extrajudiciales mediante disparos de drones y que aplica la tortura de manera impune a personas encarceladas sin cargo alguno en el penal de Guantánamo, ubicado además en un territorio robado a otro país, Cuba. El reportaje del país El peligroso efecto de las sanciones reconoce al menos que el bloqueo de Estados Unidos afecta a la ciudadanía cubana, que sufre, nos dice, los efectos desastrosos de las sanciones. Una pincelada de sensatez en este periódico que en su día fue de izquierdas y después fue reconvertido en altavoz propagandístico de la OTAN y los intereses occidentales.